MEF, un negocio con más de 25 años de trayectoria. Líder en distribución de materiales eléctricos y de iluminación. Todo en insumos para el hogar, el comercio y la industria. MEF es el lugar más completo en Firmat y en toda la zona, con una amplia variedad de productos y marcas. En su amplio local podés encontrar veladores, lámparas de pie, apliques, plafones, colgantes, arañas. Además, cables para instalaciones hogareñas e industriales, tableros, motores eléctricos, lámparas, fichas industriales, térmicas y cortacorrientes. Amplia variedad en lámparas bajo consumo y lo nuevo en lámparas LED. Materiales eléctricos Firmat. Avenida Cincuentenario y Ruta 33. Teléfono 03465-423-829. Agrotrans, venta de camiones y utilitarios Mercedes-Benz 0 kilómetro. 18 años de trayectoria. Unidades usadas. Acoplado 0 kilómetro Helvética. Ruta 33, kilómetro 683. Teléfono 03465-420-909. Firmat. Se viene abril y Petenati Hogar te sorprende con promociones increíbles en el mes exclusivo de muebles y colchones. Todo en 10 cuotas sin interés y 20% de descuento por pago contado. Acércate a la sucursal más cercana o ingresá a www.petenatihogar.com.ar y conocé todas las ofertas increíbles que tenemos para vos. Estamos en el mes de imperdibles promociones en muebles y colchones. ¿Te lo vas a perder? Inauguramos sucursal en Venado y contamos con créditos personales con mínimos requisitos y las mejores promociones con todas las tarjetas de crédito. En Petenati Hogar, todo es más fácil. He fell into my drink. He sputtered and he sputtered. I hope he doesn't sink. I met a little man. He said his name was Al. He comes from outer space. He gave me ginger ale. Na 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 na. There's a little mouse. He crawled into my pants. I feel him in my shorts. Comuna de Wheelwright en movimiento. Concretamos el cruce de gas al Pueblo Nuevo, saldando una vieja deuda para la integración igualitaria de nuestra comunidad, llegando también al barrio Vilisich. Avanzamos finalmente en la construcción de las 20 viviendas que restaban del Plan Federal 1, hasta ahora postergadas. Afianzamos el trabajo sobre los caminos rurales. Embellecimos el pueblo. Fomentamos la inversión y el trabajo. Apostamos a la salud pública y a la cultura. Mejoramos los servicios a los contribuyentes, porque ser una de las comunas más grandes del departamento exige eficiencia y dinamismo. Nosotros aceptamos el desafío. Comuna de Wheelwright en movimiento. Gestión Roberto Gianetti. Te invitamos a recibir el verano en forma. Reabrió sus puertas el gimnasio de Encofir. Te ofrecemos sala de musculación, rutinas, clases de localizada, yoga, pilates reformer, en camillas. Acércate a nuestro nuevo local en calle Alvear 1145, de lunes a viernes, de 18 a 21:30. Atención personalizada. Comuna de Bombal. Obras públicas. Transparencia en la gestión. Trabajo y compromiso con nuestra localidad. Comuna de Bombal. Administración con puertas abiertas. Comuna de Bombal. Su comuna. Gestión. Gustavo Fallos. Muy bien, en este momento, Pablo, te cuento, se está realizando, por lo menos estaba prevista una reunión en el barrio Sarmiento entre los vecinos del barrio y el intendente Leonel Maximino. Obviamente tratar de trasladarles algunas inquietudes que están en relación con ese sector de la ciudad de Firmat. Uno intuye de que uno de los temas tiene que ver con una cerealera que está en ese lugar y que debía irse del mismo. Recordamos que hace tiempo atrás, lo comentábamos aquí, en el Consejo hubo una reunión con los apoderados legales de esta
empresa pidiendo una extensión del tiempo para quedarse en la ciudad a cambio de otras, de otro ofrecimiento. Bueno, indudablemente yo creo que esta reunión va a estar, uno intuye, dándole un semblanteo al intendente de qué piensan los vecinos del barrio Sarmiento respecto a este pedido de esta cerealera para extender su... Barrio Sarmiento es como lleno para la Nestlé. Exactamente. Para saber si es la cerealera. Barrio Fredrickson, que ahora hace poco se convirtió en una parte en Barrio Sarmiento. Donde estuvo Nidera... Tal cual. Ya no es más Nidera. No recuerdo bien el nombre de la empresa y como no quiero incurrir en un error, fue Grumatesa en su momento. Fue Grumatesa, no sé si seguirá siendo. No, después lo vamos a... No recuerdo bien el nombre preciso para no incurrir en un error. Yo tendría que recordar un matrimonio que durante mucho tiempo planteó el tema del reclamo porque tenían la casa enfrente de la cerealera. ¿Vos te acordás? Nosotros hemos hecho nota, inclusive algunos vecinos por ahí a la vuelta, frente a la canchita del Club Fredrickson, tampoco... Yo recuerdo TDC Noticias hace 10 años atrás, recuerdo quién era el apellido, inclusive me recuerdo haber tomado mate ahí. Puede ser. Que creo que uno de ellos falleció y bueno, y tenía problemas. Por eso yo veo que este pedido, mañana vamos a tener noticias, mañana anoche lo vamos a abordar en el noticiero porque yo calculo que a partir de lo que surja esta noche, mañana va a haber una posición ya más marcada, ya más firme de qué se va a hacer. Recordamos que el lunes, por lo que tengo entendido, en el Consejo van a estar los vecinos del barrio charlando con los concejales y planteando su posición al respecto. Hace poco tiempo atrás tuvo los representantes legales de esta empresa con los concejales. Y ahora estarán los vecinos del barrio planteándole su posición. ¿Cambiamos de tema? ¿Hacia dónde nos vamos? Bueno, o no tanto. Vamos a Venado Tuerto porque el tema es también planificación urbana, interés económico de empresarios vinculado a la cuestión de planificación urbana, el interés de vecinos que a veces se respeta y a veces no se respeta. En particular, en Venado Tuerto se dio una situación en torno a una empresa que es del empresario textil Taco Gómez. El local se llama Taco, es una tienda muy grande que hay en el centro de Venado Tuerto. El hombre construyó más allá de lo que tenía, de lo que estaba reglamentado, de lo que podía legalmente avanzar, pidió una excepción al municipio. El municipio se la otorgó, pero necesitaba el acuerdo del Consejo y el Consejo no se la otorgó y terminaron enviándole la clausura, se le puso una faja de clausura, el empresario vulneró la faja de clausura, continuó construyendo, por lo menos cerró el frente del local, generó una situación muy difícil, muy, digamos, muy urticante, no tanto por el perjuicio en particular que se le genera a un vecino en particular que fue el que hizo el reclamo. Pero sí, simbólicamente, en torno a esta cuestión del empresariado respetando las reglas de convivencia o vulnerándolas, porque después, a la hora de pagar la multa, que es la forma en que se lo penaliza, esto no le hace mella a su bolsillo. El agravante de todo esto es que el empresario Taco Gómez tiene una relación personal íntima con el intendente José Freire. Nosotros vamos a compartir ahora parte de la entrevista que le realizaban los colegas del Diario de la Tarde, Abel Pistrito y Martín Rollero, a el señor Taco Gómez. Este tema lleva un año ya, y sinceramente yo nunca me quise meter, porque me pareció que... O sea que no iba a estirarse tanto. Uh-huh. ¿Sí? Lo que pasa es que ya pasó a afectarme a mí, a mi familia. Nosotros, tanto yo como mi familia, ya no soportamos más todas las calumnias, todas las injurias, todas las mentiras que se están diciendo. Y hay un montón de cosas que la gente no sabe. Uh-huh. Entonces, todo el tiempo pegándole a Taco, creo que hay que darle un corte. Ya que los uh-huh. políticos no lo dan, entonces tengo que salir yo, por lo menos, a dar un corte. En mayo del año pasado, mayo, se nos para la obra, ¿sí? Uh-huh. A partir de ahí, ¿y por qué se para la obra? La obra se para porque a mí viene el vecino y me pide, me aprieta y me pide $80,000 para no denunciarme, porque según él yo estaba edificando algo que era prohibido con Vélez Arquitecto, entonces me pide $80,000, viene, me aprieta y me pide $80,000 y vos no te vas a beneficiar con... Dice, yo no te voy a dejar que vos te beneficies. Es un aprete liso y llano. Uh-huh. Esto pasa dentro de mi oficina, lo que él no sabía que yo lo estaba grabando. Entonces uh-huh. yo ese video se lo llevo a los concejales, se lo llevo al intendente de Venado Tuerto y lo tengo en la justicia también. Uh-huh. No estoy perjudicando ningún bien lindero. ¿Está? El edificio que yo tengo al lado tiene
8 o 9 metros hasta el fondo, edificado el 100%, y atrás tengo cochera. O sea, yo no estoy perjudicando a nadie. Si yo hubiese tenido una pileta de natación o un jardín que tenga rabanito, una plantación, yo esto no lo hubiese hecho. Uh-huh. Entonces, ¿por qué te digo esto, Abel? Por el tema de que vos me decís, uh-huh, de que el hombre vino a decirme, no, el hombre vino a apretarme y a sacar, a querer sacarme plata. Uh-huh. Eso es así, y si cuando ustedes quieran yo les traigo el video para que ustedes lo vean. De hecho, ya les dije dónde está, pero si no, yo se los traigo. Y ahí él dice, a mí me importa tres pedos. Dice, vos a mí me da 80 lucas y yo me callo la boca. Este es el primer tramo de una extensa entrevista de 20 minutos. Nosotros la fraccionamos, tomamos 6 minutos de toda la entrevista. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hacían Abel Pistrito y Martín Rollero en LT29, en el Diario de la Tarde, a Taco Gómez. Lo último, que es por lo que nosotros también ya no aguantamos más, y sinceramente por la salud de mi familia quiero cortar, uh-huh, todo esto, y le pido por favor a los concejales que den un corte, que se politizó. Esto se politizó y algunos concejales lo agarraron para llevar agua para su costal. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como yo, es un negocio, que es un negocio conocido, que es, uh-huh, un negocio grande, que vende y todo, y que estudié con Freire. Uh-huh. Porque yo estudié con Freire en la primaria, en la secundaria. Este tema está hace un año en el cartel. Díganme ustedes que son periodistas, ¿qué otro tema duró un año? Si esto le pasaba a un gaucho de la periferia, no sale ni en los medios. Muchachos, sinceremos, no. Uh-huh. Entonces, esto pasa porque es Taco, y porque Taco estudió con Freire. Esto es así, si no, no hubiese tenido tanta relevancia. Porque en Venado Tuerto hubo y va a haber miles de irregularidades. Supermercados en la ruta. Yo estoy haciendo un análisis y tengo un expediente bastante gordo, uh-huh, en el centro. Constructores que han hecho un piso de más, uh-huh, que sacaron 6 departamentos. 4 o 6, no sé, pero 400, 500 mil dólares, y le cobraron una multa de 500 mil, de 50 mil pesos. Uh-huh. Entonces yo lo que estoy pidiendo es igualdad ante la ley. Yo me equivoqué, porque hice, pero yo fui y pedí permiso. Tendría que haber hecho como ese constructor, que ni pidió permiso y después dijo que no se dio cuenta. Entonces, uh-huh, igualdad ante la ley. ¿A quién le pediste permiso vos? ¿Cómo? Hice una carta, fui al consejo y hablé y todo. Y los mismos concejales, uh-huh, están de acuerdo que el 70% lo van a cambiar. Y que porque ellos coinciden de que, y todos ustedes lo saben, porque uh-huh, con el periodista que hablo, todos lo saben a eso, de que van a permitir edificar el 1% en el centro. Entonces, me quieren hacer tumbar algo que después lo van a aprobar. O sea, yo, muchachos, yo quiero poner un bazar para vender cosas baratas. No quiero poner una central nuclear ahí enfrente. Bueno, muy gracioso. Lo que reclama Taco Gómez, amigo José, amigo José. Qué furcio. Amigo Javier. Amigo ¿Usted pensaba José, José Freire? Amigo José, sí. Bueno, en realidad, acá Taco Gómez dice, estudié solamente con José Freire. En realidad, el 3 días antes, Freire había estado en el mismo programa con el mismo periodista y había dicho, yo soy amigo. O sea, Freire se hizo un poco más cargo de lo que no está mal en sí mismo. O sea, es lógico en una ciudad chica que un político sea un empresario, pero bueno. La cuestión es que Taco, en virtud de esa amistad que lo une a Freire, debería haberlo cuidado un poquito más a Freire y no ponerlo en una situación de haber violado la normativa que reglamenta lo que se puede construir y lo que no, y después salir a pedir que lo comprendan. Pide igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, él debería querer ser igual ante la ley respecto a todos los que respetan el reglamento o el plan urbano. No pedir que lo traten igual que los que violaron la norma. Sí, porque ahí está diciendo supermercadista. Refiere al hotel, es el de Miró, que construyó un piso de más y después dijo, uy, no me di cuenta que construí un piso de más. Bueno, un montón de... Y al mismo tiempo, con toda esa enumeración de irregularidades, omitió el pequeño detalle de que todas esas irregularidades ocurrieron durante la gestión de José Freire. Y se basa en una... Perdón, que quiero decirlo para no quedarme atragantado. Él cree que el derecho de propiedad es absoluto, y el derecho de propiedad no es absoluto. No existen los derechos absolutos. Todos los derechos, digamos, coexisten y se miden y se evalúan con los derechos de los demás.
Entonces, él tiene un error conceptual muy importante y preocupante y recurrente en varios empresarios que creen que porque tienen dinero y porque dan trabajo, tienen derecho a hacer cualquier cosa. Vos dijiste, esta relación de amistad entre Freire y Gómez, digo, lo debía haber cuidado, marcás vos. Ahora, hay una cuestión. Cuando siguió construyendo, digamos, nadie se acercó, como nadie, era una cosa que pasó así, bueno, sin que nadie sepa, ¿no habrá consultado y decir, dale para adelante? O por lo menos decir, pará, porque me estás poniendo en una situación incómoda a mí. Yo estuve hablando con el secretario de Obras Públicas, Dabove, que es el más serio respecto a este tema, lejos de la Municipalidad de Venado Tuerto, porque es un técnico. Es un técnico. Y con todas las limitaciones que surgen de este tema, porque realmente se mezcla la cuestión política. Porque Taco, digamos, en un momento llegó hasta casi ser candidato del PJ de Venado. Es un tipo muy vinculado al porotismo. Pero él lo que planteaba es, nosotros hicimos una denuncia penal, o sea, existe una denuncia penal contra Taco Gómez por el hecho de haber levantado la faja y haber continuado. Construyendo. Y finalmente, y para terminar, porque es una cosa que a mí me saca, porque uno lo padece como periodista, por ejemplo, uno se pone a hablar con alguien y deja el teléfono porque uno no se puede tragar el teléfono o metérselo en otro lado, digo, el bolsillo. Y te dicen, no está grabando. Como si uno fuera el superagente 86 que anda, digamos, pirateando información. Y esto lo digo porque Taco Gómez recién, muy suelto de cuerpo, planteó que el vecino que hizo la denuncia en un momento tuvo contacto con él antes de hacer la denuncia pública y le dijo, dame 70.000 pesos si no te denuncio. Y él agarra y dice, obviamente, si realmente es así, es una situación de extorsión que, digamos, que merece toda la reprobación. Si es planteado como extorsión, si es planteado como un acuerdo para no hacer el reclamo civil, es otra cosa. Pero lo que también es reprochable es el hecho de que Taco Gómez haya filmado esa reunión, sin avisarlo. O sea, esta cosa de cámara oculta, de vulnerar lo que es una charla privada y hacerla pública, ¿eso es un mecanismo mafioso o yo veo fantasmas? ¿Qué te parece a vos? Y sí, porque digamos, se pierde la confianza y el hecho, hay que ver en qué términos se dio esa charla, pero no me parece, sí. Sobre todo cuando sí, se pide del lado de lo que marcaba a cada uno de los periodistas permanentemente, como que están persiguiendo. Y lo último, ojalá pudiera conseguir la filmación de Taco Gómez, porque me dijeron colegas que la vieron, porque Taco Gómez fue al consejo y llevó la notebook con la película que había filmado, con esa cámara oculta, y según me relataron, el diálogo con el vecino era de este tino. ¿Pero vos qué me estás queriendo decir? ¿Cómo? Llevándolo hacia claro, un lugar. Sí, vos me estás pidiendo dinero. ¿Vos? ¿Y cuánto? Pero esto, ¿vos estás seguro lo que...? Me decían que era realmente muy gracioso, similar a un sketch de Todos por Dos Pesos, donde bueno, había una cámara oculta y el tipo buscaba cuestiones vinculadas al narcotráfico y le decía que... Para cerrarlo, ¿cuál es la situación actual, digamos? ¿Dónde está parado, digamos, en esta situación? ¿Hay alguna sanción ya puesta? El Consejo ha resuelto que debe demoler. Claro. La cuestión es que el Consejo no tiene atribuciones para mandar una demolición. Tiene que hacerlo el Ejecutivo. Es el Ejecutivo. En lo que se están parando el Ejecutivo para no avanzar en ese sentido es si damos ese paso no vamos a llegar a la demolición, sino que probablemente Taco, y de hecho lo hizo, lo planteó que iba a hacer eso, va a presentar un recurso de amparo para que no se le, o sea, se va a terminar judicializando la cuestión y esto va a disparar que se judicialicen todos los conflictos en torno a la cuestión de planeamiento urbano en la ciudad de Venado Tuerto. Dicen, no queremos llegar hacia eso, por eso planteamos un acuerdo y que digamos que demuelan solamente un porcentaje, el porcentaje en que se excedió la construcción, y que se permita continuar con todo lo demás y que se permita la apertura del negocio. Es una situación conflictiva. Vamos a dar vuelta a la página, en este caso pasamos a la ciudad de Firmat, porque se anunció en el gobierno provincial que habían llegado las vacunas antigripales. Lo cierto es que se estaba vacunando contra la gripe, pero a los bebés de 6 a 2 años. Bueno, el tema de la vacuna de la gripe, en este momento solamente recibimos el miércoles pasado, que después cayó el feriado largo,
la gripe de para chicos, o sea, de 6 meses a 2 años. Calculamos que entre hoy o mañana tiene que estar entrando la dosis de vacuna antigripal. Ya para las mamás, la prioridad en este momento son los empleados públicos, el sector que trabajamos acá, embarazadas, lactancia, ¿no es cierto? Toda aquella mamá que tenga un chico o bebé que todavía no haya cumplido los 6 meses tiene que estar vacunada. Y los adultos, bueno, toda la gente adulta de 65 para arriba, eso es obligatorio. Siendo chico de 2 años para arriba, ya con receta pediátrica. Siempre que el chico, el pediatra es el que va a evaluar si es un chico alérgico, si tiene problemas, porque hay de todo. El otro grupo de riesgo que hay son las personas diabéticas con problemas coronarios, ¿no es cierto?, obesos, toda esa gente sí, no hace falta que pida receta. Nosotros vamos pidiendo. Lo que pasa que a veces, al principio, la vacunación llega a una cierta cantidad como para el personal y algunas, ¿no es cierto?, y algunos casos más, no es que viene toda de golpe la vacuna, van mandando. Lamentablemente este año se atrasó un poquito por el tema de que tuvieron que volver anteriormente, que hoy tenían que venir a vacunar a sus chicos, a los bebés, con una dosis, aquel que el año pasado recibió 2. Al cambiarse todo el tema de por el virus, qué sé yo, la batería que pusieron en esta nueva vacuna, este año se vuelve a revacunar 2 dosis, en el chico de 6 meses a 2 años, estoy hablando. Una y una al mes, se va a hacer en 2 dosis. Porque es el mínimo para el chico. ¿Tienen que venir sin turno? ¿En qué horario lo pueden hacer? Sí, inclusive nosotros vamos a vacunar acá, ¿no es cierto? Pero las salitas también van a estar a disposición vacunando. Tenés Centenario, tenés Fredison, Carlos Casado, o sea, se va a repartir las vacunas a las distintas salas. ¿En la salita ahora menores están vacunando? No. No, porque recién empezó. O sea, empezamos ayer, todavía no. Como están faltando otras vacunas y queremos mandar todo junto, entonces apenas llegue, yo calculo que ya mañana nos vamos a normalizar con el tema de las vacunas. Bueno, esperamos esa información para hacerla pública, porque es importante para las demás personas, ¿no?, que quieran hacerlo, sobre todo pensando en la gente mayor. Inclusive nos trasladamos a la oficina del PAMI, donde también prometieron notificarnos al respecto cuando tengan mayores novedades. Hay una segunda parte, bien cortita, no sé si llega al minuto, así que prestar atención, donde hace referencia a qué pasa con las embarazadas y también atención porque sigue estando la vacuna y es muy importante poder colocársela, la DPTA celular. La gripe se la pueden hacer las embarazadas en cualquier periodo de embarazo. No es que tengan que esperar o no. Y la ya entrando en las 20 semanas, estamos haciendo la mayoría la DPTA celular, que es una vacuna que aparte de tener antitetánica, tiene para la tos convulsa, que ya hace del año pasado que se está vacunando. Los tenemos bien, la llevamos muy bien. Aparte estamos todos en conjunto con los tocos ginecólogos. Y la DPTA celular también es otra vacunita que le seguimos recalcando año a año, que todo aquel chico que cumpla 11 años hace del 99 que se está haciendo. Aquellos que no la tengan se la tienen que hacer. Bueno, ahí está la información entonces, gracias a Marta Tonelo, al servicio de vacunación del SAMCO. Un intuye de que ya mañana estarán llegando, esperemos. Por ahora no, podía ser en la tarde que llegue, todo el día están llegando medicamentos al hospital, no me salía la palabra. Y recuerdo a partir de eso lo que hablábamos esta mañana, ¿te acordás, Nico? Le digo a nuestro camarógrafo que había una televidente que temblaba por nosotros porque por ahí nos trabamos, nos quedamos como buscando la palabra para seguir y hay gente que se siente incómoda con esa situación. Muchas veces, a veces a mí me pasa que uno mira y uno dice que le salga, por favor, porque se pone incómodo. Bueno, con nosotros pasa habitualmente, la gente porque dice no terminan de redondear ninguna. Bueno, ¿qué tal? ¿Le está llegando información? Venado Tuerto, sí, me manda un mensaje la gente de la Cámpora, Venado Tuerto, que además de la colecta de alimentos y de ropa que está realizando la Municipalidad de Venado, ellos están realizando otra colecta
reciben los materiales en ANSES y después, digamos, durante toda la mañana en el edificio de ANSES y a las tardes, a partir de las 18 horas, en Gibergia, en el Club Gibergia y en Mitre 1231. ¿Se entendió algo lo que dije? A la mañana en ANSES y a la tarde, a partir de las 18, en el Club Gibergia y en Mitre 1231. Bien, y le reitero, la gente... Eso es Venado Tuerto. Y a la gente en Firmat, lo que anunciaba Mariana Basali, en la Fundación 427084 o en la Fundación Roque Basali, que está en la Galería de Paseo del Sol, frente al Club Argentino, puede llevar todo lo que quiera donar. Si no, aquel que no pueda llevarlo porque no tiene con qué trasladarlo, 427084 de 8 a 12. Y en la fábrica, precisamente, también lo puede llevar. Y si no, puede llamar en la fábrica de 9 a 17 horas al 421-700. Hablan con Paula, 421-700 o 426.000, los teléfonos para ser solidarios con nuestros compañeros. Y en la red solidaria, aquí en Firmat, en San Martín 824, a partir de las 16 horas y hasta las 6 y media... O si no, pueden llamar al 420-068 que la gente de la red solidaria Firmat va a buscar. Pausa, ya regresamos con la parte final.